worries, but tell the world beware. Cause it's a brand new installation for your musical literature. So we say what we want, we say what we need. Now we love everybody, we need to make it easy. Y en este caso, ya soy con la marcha privada. Hola. It's my favorite one. In between coral reef to the right hand side, they're getting white. You can see the color. Vean del lado derecho el color que tiene el coral. Eso no es normal. El color blanco. El blanqueamiento de los corales empezó en Australia. El 60% de los corales australianos están blancos o muertos. 60%. El gran orgullo cuando decía Jacques-Yves Cousteau, la gran barrera, o cuando Cousteau decía que el acuario del mundo era el mar de Cortés, y también decía que la capital mundial del buceo era Cozumel, mis amigos. Se está blanqueando los corales, y eso pues obviamente es cambio climático, chicos. A jungle that lost their foliage, some flowers appeared, that are cacti, like those organ pipes. Dos ojilotes cabeza roja por allá, y un cacto que cualquiera que lo ve dice, ah, pues es un órgano, es un cacto, ¿no? Tiene 400 años ese cacto que ven ustedes allá, no del lado derecho. Grandote. 400 años, ¿no? Cuando hay un proyecto turístico, se tiran fósiles vivientes, se excava, se acaba con los manglares. Esta playa recibe cientos de tortugas en agosto. Quizá del lado derecho puedan ver todavía unas carreteritas. Del lado derecho, aquí en el corto del lado derecho se ve como una carreterita en la arena de las últimas tortugas que llegaron. Hace 15 días tuvimos un fenómeno letal para la tortuga prieta. Se murieron miles por las dos corrientes. Llegó la corriente en California con la corriente caliente, chocan y hace una acidez que se convierte en marea roja. Murieron muy miles, pero pues la naturaleza es sabia, chicos. Se llama Cacaluta. Amigo. Thank you.
mayo, que es la flor de San Juan, pero cuando la cosa recién encontramos, la plumaria, la que usan los hawaianos para hacer collares, es el cacano sushi, en agua, y significa cacanote, cuervo, sushi, flor, la flor del cuervo. Muchos dicen, ah, ¿dónde cosa es o dónde? No, es lugar de cacano sushi, sí, señor, pero es lugar de flores blancas, lugar donde crecen los cacano sushi. So, how do you like this speech? Corrientes marinas se pueden ver. Six Flags, ya está conseguido. La madre no se voltea. Ya dijimos que el huracán entra en 10 minutos. Ah, espérate. Dicho siempre la verdad. Hubieras amado cuando te amé, serías a mis sueños feliz. Si no supiste amar, si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Esa es la abuela. Papá, ¿dónde anda? Está bien agarrado. Nada más que ¡oh! Está más cabrón que el avión.
Pero pasado tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, hay un chingo de pesos. Ahora te puedes marchar. Ya ves, ¿no? Por eso decía. Tocó verte de delfines y tortugas. No sé si otras ballenas también, pero. Ahora, lo que se va mal, más a vista. Ajá. Que se ve, no se ve nada. Ni alcanza a distinguir. Agua. Agua, agua y más agua. Y olas. En medio del océano, está cabrón, está cabrón. Es la que nos dejaron ahí con el snorkel, está. Me dejaron con el snorkel, la hacía la viva tú solo. ¿Tú solo? Imagínate a mitad del océano, está cabrón. Cuando crestas blancas se ven a lo lejos, lejos,
porque hay norte por allá en el mar abierto. Obvio que en Veracruz está fuerte, seguramente. Ha habido todos estos días de norte allá en Veracruz, y aquí esta parte se ha visto afectada con dos días del puerto cerrado. Hoy las condiciones fueron óptimas, obviamente aquí en la orilla no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Allá donde empiezan los aves, para allá está ese movimiento que sentíamos cuando iniciamos, ¿verdad? Allá la salida, ahí está el movimiento, y más allá obviamente aumenta y aumenta, y hay sitios donde alcanza 18 pies, ¿no? Hasta 6 metros, la ola, precisamente la ola, y es debido a la influencia del aire del Atlántico. Chicos, vamos a poner un medio cartón de chelas aquí, aquí abajo, y un medio cartón de cervezas allá arriba. Vamos a hacer una dinámica para que no nos durmamos, porque si no se van a dormir todos. Medio cartón de cerveza aquí abajo y medio cartón de cerveza allá arriba, chavos de la tripulación, de favor. Y dos botellas a girar, dos botellas para jugar la botella caliente para todos, toda la tripulación. Antes que nada, brindenle un aplauso a la tripulación del barco, por favor, aplauso a la tripulación del barco, todos ellos que están ahí puestos. Arremanga la recuala,